Hola, buenos días, Argentina, y buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Voy a dar cuatro consejos que seguro que todos vosotros conocéis sobre el coronavirus y sobre el desconfinamiento que ahora se está iniciando en vuestro país. El primero es que se suele desconfinar de manera inversa a lo que se ha confinado. Me explico. Si lo primero que se confinó o que se cerró fueron las universidades, las escuelas, esto va a ser lo último que se va a abrir. Muy probablemente, y si lo último que se cerró fueron las empresas, lugares de trabajo, lo más probable que se abra primero van a ser estos lugares de trabajo, estas empresas. Y aquí sí que hay que tener algunas medidas que hay que recordar de prevención precisamente para no infectarse por el coronavirus. La primera de todas es no tener miedo al coronavirus. Es cierto que hay que tenerle mucho respeto y prevención, pero no miedo. Si tenemos miedo, el miedo va a conseguir ganarnos en nuestra vida cotidiana y diaria. Por tanto, respeto y mucha prevención, no miedo. ¿Cómo me puedo prevenir? Lo primero es mirando cuáles son tus síntomas, y esto los conocemos todos cuando tenemos fiebre. ¿No? Si tenemos el malestar general que nos indica que podemos tener una virosis. Primer elemento importante. Segundo elemento importante, os vais a desplazar desde vuestro domicilio al centro de trabajo o del centro de trabajo a domicilio, muy probablemente en transporte público, muchos de vosotros. Y el transporte, cuando se desconfine y todas las empresas estén y lugares de trabajo estén ya en ebullición, el transporte público va a estar también en ebullición y lleno. Por tanto, aquí sí que es importante, si es posible y tenéis esta capacidad, poder utilizar una mascarilla quirúrgica normal, no hace falta una mascarilla que se llaman FPP2 o FPP3 de gran prevención, sino una mascarilla, insisto, quirúrgica, de las normales, de las que se puedan utilizar en un quirófano normalmente. Esta mascarilla os sirve para preveniros a vosotros, pero sobre todo también es muy importante a la persona próxima. Siempre es importante esta idea de que todos nos estamos previniendo unos frente a otros y nos estamos ayudando uno frente a otro. Es decir, al virus lo vamos a ganar comunitariamente, no lo vamos a ganar individualmente. Cuando lleguéis al lugar de trabajo, elemento importantísimo es. Y lo conocéis no solo, perdón, en el lugar de trabajo, sino constantemente, es el lavado de manos. Un lavado de manos que sea habitual. Y lavarse las manos, pues bien, no simplemente un par de segundos, sino estar 15, 20 segundos lavándose las manos a conciencia. Muy importante, los geles hidroalcohólicos. Muy importante. Estos geles hidroalcohólicos también que estén disponibles en lugares, no iba a decir estratégicos, no, en lugares muy comunes donde todos cuando vayamos pasando podamos pues utilizarlos y también volvernos a lavar las manos. Recordar que esto se contagia básicamente por contacto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tosido y luego te doy la mano, a partir de aquí pues puedo estar contagiado. También tener otro elemento importante que es el distanciamiento social, la distancia social. Distancia que no aislamiento, importante. No podemos aislarnos, os he dicho que esto se ha de ganar comunitariamente y por tanto, distancia. Distancia de 1,5 m, 2 m. Esto en algunos lugares de trabajo va a ser posible, en otros no tanto. En aquellos en que no lo sea, el uso de la mascarilla puede ayudar. O ayuda, sé que no es cómodo, sé que es también una barrera social, pero desde este punto de vista os va a ayudar a preveniros y a prevenir a las personas que tengáis más cerca. Esta distancia es de 1,5 m, 2 m. Esto significa que cuando mantengáis reuniones, pues poder estar en lugares amplios. Dos, significa que las reuniones. Y esto lo sabéis todos, igual que yo, que hacemos muchas, se pueden limitar e incluso vais a ser más eficientes en el trabajo. También se puede limitar el número de personas. Muchas veces vamos a las reuniones en tropel
y tampoco es necesaria tanta gente. Por tanto, también pensar si la reunión es necesaria, si la puedo hacer por otros medios y si es necesaria tantas personas dentro de esta reunión. Es importante también que con vuestros superiores podáis ir diseñando, si es que tenéis que rediseñar, algún lugar de trabajo. ¿Dónde pongo la mesa? ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué? Porque esto también os ayudará a vosotros y el trabajo con vuestros superiores a tener, bueno, confianza y la responsabilidad sobre la protección y el lugar de trabajo. Os decía antes también la idea de estar atentos a las señales, estar atentos a si tengo fiebre, a si tengo malestar general, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la duda es importante la consulta y es importante, si es posible, la realización de un test que nos diga si tenemos o no tenemos esta enfermedad. Si la tenemos, pues vamos a tener que aislarnos evidentemente ya del trabajo, pero también en el domicilio, y si no lo tenemos, podemos seguir con nuestro quehacer diario. Por último, repetir por dónde he empezado. Al virus, la enfermedad, hay que prevenirlo, hay que tenerle respeto, no miedo, porque si no, nos va a atenazar en nuestra vida cotidiana y de este modo será imposible que podamos vencer al virus. Un abrazo y continuaremos hablando otros días a través de otros vídeos.